Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigas, amigos y suscriptores. Soy Baiteos. Hoy vengo con este tutorial para descargar y usar el plugin llamado Perfectum. Con ese curioso plugin puede mejorar cualquier imagen en calidad muy alta. Comenzaré diciendo que puedes usar ese plugin en las versiones posteriores del Photoshop, a partir de la CS2 en adelante. No les recomiendo la CS1 ya que no tiene la opción de filtros. No estoy seguro si funciona en la CS6, porque no lo he probado. Sin más pérdida de tiempo, comencemos. Abran su navegador, el que ustedes quieran. En Google escriban RedCiel Perfectum. Elijan el primer enlace. Y busca el botón de descarga. Espera que cargue y lo descargan. Lo pueden guardar en cualquier ubicación. Ese plugin pesa poco, así que no le tomará mucho en descargarse. Yo no lo hago, porque ya lo tengo descargado. Les aparece este archivo WinRAR. Es recomendable que vean otro tutorial de cómo tener el WinRAR, o si no cómo van a extraer los archivos. Sigamos, hagan clic derecho en el Photoshop en el acceso directo y clic en propiedades. Elijan abrir ubicación. Busca la carpeta plugin. Lo abren. Y abran la carpeta filters. Ahora abre el archivo WinRAR. Clic en esa carpeta. Clic otra vez en ese archivo WinRAR. Y les aparece ese archivo. Y arrastrarlo a la carpeta filters. A mí me sale eso porque ya lo tengo, en su caso lo llevan a la carpeta que les mencioné. Si tienen el Photoshop abierto, sobre todo si estás haciendo o editando una imagen, mejor guarda tu proyecto, porque tienes que cerrar y abrirlo para que haga efecto la instalación. Ahora que lo tienen instalado, ahora les enseño cómo manejarlo. Las imágenes pueden usar el que tú quieras, yo usaré esta. Ahora vamos a filtros. RedCiel. Y Perfectum. Les aparecerá esto. Por defecto te puede aparecer de Smosh en 50, o no me acuerdo en qué número te aparece por defecto. Mantén pulsado clic en esa marca, y déjalo en 37 o en 38. Y listo, la imagen queda remasterizada. Para que vean bien los resultados, les pongo el antes y después. Antes de seguir, Shy Guy les explicará algunas aclaraciones respecto de las imágenes. Hola, soy Shy Guy. Les quiero dejar en claro cuatro detalles antes que continúen el tutorial. Primero, si la imagen que usas tiene mucho ruido, mejor ni apliques el plugin, porque en vez de mejorarlo no tendrá el efecto deseado de mejorar la imagen. Segundo, el tamaño de la imagen no debe ser tan pequeño. Solo puedes buscar una imagen de tamaño mínimo de 160 de ancho por 120 de alto. Porque si aplicas el efecto en una imagen muy pequeña, se puede arruinar el color. Tercero, si la imagen que usas tiene píxeles, mejor no lo apliques, ya que se le puede mezclar el color. Y cuarto, no es necesario que busque una imagen en alta definición que ya se ve bien así, no digo que no lo apliques, puedes hacerlo, pero solo un poco. Ahora sí, Baiteos, puedes proceder con el tutorial. Gracias Shy Guy, yo me ocuparé del tutorial. Como dijo Shy Guy, pueden usar una imagen de alta definición, pero solo puedes aplicar el efecto solo un poco. Yo tengo esta imagen. Hacemos el mismo proceso.
Mantén pulsado clic en esa marca, déjalo en alrededor de 12. No es mucho el resultado, pero igual se ve bien. Bueno gente, este tutorial llega a su fin. Si les gustó, denle el pulgarcito verde apuntando arriba. Si deseas compartir, adelante, compártelo con tus amigos, es tu elección. Si tienen dudas, deja tu comentario. Antes de decir adiós, les aclaro una cosa. Si algún usuario pudo instalar el Perfectum en el Photoshop CS6, pon una respuesta a este video. Ahora sí, se despide Baiteos, y espero que les sirva mi tutorial. Adiós, y gracias por su atención.